Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Así Nomás. Hoy día 18 horas 41 minutos, 20 de julio del 2018. Queremos darles la más cordial bienvenida a todos nuestros fieles radioescuchas que se enganchan a la señal de Sonoritmo 90.3 Sierra y 90.7 en la costa ecuatoriana y por supuesto a nivel de todo el mundo, www.radiosonoritmo.com y en redes sociales, como somos multiplataformas, en redes sociales estamos por el canal digital Así Nomás. Ahí nos puede mirar en vivo, nos puede ver en vivo, que estamos con la transmisión ya al aire. Hoy tenemos una importante invitada en el programa. Ya vamos a entablar el respectivo diálogo con ella. Sin embargo, si usted quiere hacer una pregunta, quiere de alguna forma tratar de interactuar con ella también, puede hacerlo a través del WhatsApp o mensaje de texto, ¿no? Al 0984-142-350, al 0984-142-350. O nos puede escribir también a las redes sociales, al canal digital Así Nomás. Puede ahí también realizar su respectiva pregunta, su respectiva inquietud, su respectiva duda que tenga respecto a los temas que vamos a tratar. Así Nomás es cultura, Así Nomás es noticias, Así Nomás es entretenimiento, Así Nomás es música, y por eso los invitados son de toda gama, de mucha variedad. Así que hoy vamos a entablar un diálogo con una querida amiga, Paola Tamayo. Ella es artista, ella también es activista política, multifacética, ¿no? Mujer bolivarense, quien nos va a dar a conocer muchos aspectos de su vida personal, porque muchos a veces conocemos por un tema que trabajó en la asamblea, que trabajó en el ámbito público, ahora como activista política. Sin embargo, muchos desconocen al final quién es Paola Tamayo, ¿no? Quiénes son sus padres, dónde realizó sus estudios, cómo se formó, de dónde nace el tema, adentrarse al tema político, al tema artístico también, ¿no? Como tal. Entonces vamos a entablar un diálogo profundo y muy interesante con Paola Tamayo. Algo interesante que, bueno, y algo importante que queríamos
recomendar a la ciudadanía bolivarense y por supuesto a la ciudadanía de la de Guaranda es que, bueno, el día de ayer nos llegaba una información relevante sobre un posible hurto en la ciudad de Guaranda, y lamentablemente se lo está haciendo, lo que indicaba Policía Nacional, han sido detenidos menores de edad ante el posible hurto que resultó el día de ayer. Así que, por favor, a toda la ciudadanía recomendamos, sugerimos que tenga todas las medidas de precaución, que esté alerta, que esté atenta ante cualquier acto sospechoso, que se pueda presentar dentro de la ciudad y dentro de la provincia. Informe inmediatamente, alerte a la policía a través del 911. Si usted ve en su barrio, si usted ve en su localidad alguna persona que no es conocida y está dándose vueltas en vehículos o a pie, pues puede inmediatamente comunicarse con Policía Nacional a través del 911 para que de alguna manera vaya, intercepte a las personas que a lo mejor están haciendo algo ahí, les pregunten. Con eso también ya ayudamos también a prevenir cualquier intento malvado de personas amigas de lo ajeno, ¿no? Esta recomendación a esta hora de la tarde, 18 horas 45 minutos, y arrancamos. Bienvenida, estimada Paola. Hola, Galito. Buenas tardes a todos los oyentes y los que nos están viendo en este momento. Gracias por la invitación en este medio, en este espacio tan interesante, tan chévere, porque en realidad no es algo muy formal, y eso es lo chévere de este tipo de espacios, que nos dan la opción de conversar, de expresar nuestros criterios de una u otro tema, y para mí como mujer joven es muy importante tener acceso a este tipo de espacios. Muchas gracias. Interesante, bueno, como decimos, del espacio de Así Nomás, vamos a tratar varios temas, vamos a tratar un montón de cosas que le interesa también a la ciudadanía. La pregunta de rigor, estimada Paola, ¿quién es Paola Tamayo? Bueno, primero, yo soy mujer, una mujer creo que muy media multifacética, en el sentido de que me dedico un poco, como tú dijiste en un inicio, al activismo político, me dedico a la música porque es mi vocación desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón. También soy mamá, soy hija, fui esposa en cierto momento, pero sobre todo soy mujer, una mujer que busca la justicia, la equidad social, y que lucha por ello, y que lucha por concientizar a la gente de ese tipo de tema, y de que la problemática, como mujer, las mujeres debemos empoderarnos de los procesos que se están llevando dentro de un país, dentro de una provincia, dentro de una ciudad, porque de nosotros depende el que se nos vea, que se nos visibilice. Y no es solo por la idea que la mayoría de gente puede creer, de la idea egoísta de salir a la luz o decir yo soy una persona, o figuretear. La idea mía, como tú sabes, yo ya tengo algún tiempo trabajando en este sentido de la búsqueda del bienestar común de la gente. En mi caso es por eso, es porque haya un bien colectivo, porque todos estemos bien, porque toda la gente, las grandes mayorías de la patria, sean las que se beneficien de los programas estatales, y que las mujeres nos empoderemos de estos procesos. ¿Dónde nace Paola Tamayo? ¿En qué ciudad? Bueno, yo nací aquí en Guaranda. Guarandeña, bien, sí, guarandeña. Guarandeña. Del Pájaro Azul. Del centro de Guaranda y del Pájaro Azul. Por supuesto, solo en carnaval. No, yo sí le hago el Pájaro Azul de vez en cuando. Yo no soy la típica, en ese sentido, mojigata, que digo, no, yo no tomo, no hago nada, soy santa. No, para nada. A mí, por el mismo ámbito artístico, a veces a uno le brindan una canelita, una cervecita, y uno no hay, pues, como quedar mal con la gente, y se les acepta. Por suerte, tengo la suerte de tener, creo que, un buen organismo, y no me afecta mucho el tema del alcohol. No se echó más rápido. No me echó más rápido. O sea, no es de económica, como dicen. No soy muy económica en ese sentido. Vaya anotándole. Estimada Pau, fecha de nacimiento, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde cursaste tus estudios, de la escuela, el colegio, el tema universitario, cómo lo estás haciendo? Bueno, la fecha de nacimiento no se le pregunta a ninguna mujer primero, Galita, por favor. Pero es que aquí hacemos cosas que no están vistas, ¿no? Cosas que no se han escuchado, así que
Sí, bueno, yo cursé la universidad, bueno, primero estudié aquí en el Colegio Monseñor Rada, de la ciudad de Guaranda, toda la escuela y el colegio, yo lo cursé aquí en Guaranda. Luego me fui a estudiar en Quito, estudié en la Universidad del Pacífico, Ingeniería Comercial. Y ahorita estoy estudiando una segunda carrera, que es Sociología, aquí en la Universidad Estatal de Bolívar. Y me parece una... De la que se vino escapando este rato, me dice. De la que me vine escapando un ratito, pidiéndole permiso a mi profe para que me saliera. ¿Cuál es el profesor? Mi profe es el sociólogo, perdón, psicólogo Wilmer Miranda. Mándale un saludo, dígale que le ponga ya la nota y diga ya, yo voy a dar la exposición por aquí por la radio. Bueno, un saludo, querido profe, ya sabe que esto sirve como punto por exposición, ¿no? Por favor, gracias. Muy bien, interesante, interesante. Así que ya sabe, por favor, al profesor Wilmer, ahí él no se ha fugado, sino que ha venido a la radio, le ha dicho la verdad, que es interesante. Pau, ¿cómo incursiona en el tema artístico usted? Bueno, en realidad para mí la música es el mayor gusto que tengo en mi vida. Yo desde que nací me acuerdo que me gusta la música. En mi casa hay algunas personas que le han hecho siempre al arte. Mi papá a la guitarra, mi abuelita le hacía mucho al tema del canto.
tratar de impulsar de alguna manera el arte que se tiene para que pueda trascender fronteras, ¿no? Porque la única manera de evidenciarse es presentándose. Y carnaval, fechas cívicas, son una buena catapulta para que ustedes puedan desarrollarse. Sí, claro, esperamos que los acercamientos que hemos tenido con autoridades logren que se nos tomen en cuenta los compañeros artistas de aquí, especialmente a los de la Asociación de Artistas Profesionales. De televisión, y muchas de las veces vemos que esas leyes no se respetan, o sea, está en teoría, pero no está en la práctica. Y eso es lo que queremos, dar a conocer, informar a la gente, informar a las autoridades, para que este tipo de problemáticas pasen a otro lado y empecemos a valorar a los artistas ecuatorianos y de la provincia. Por supuesto. Acá les vengo y les traigo la tarjeta, por favor. Y si no van, ahí se las ven conmigo. Interesante, ahí estaremos. Muchas gracias. 19:06, estamos conversando con Paola Tamayo a través de las frecuencias 90.3 Sierra, 90.7 en la costa ecuatoriana. ¿Quiere realizar alguna pregunta? Pues puede hacerlo a través de mensajes de texto y WhatsApp al 0984-142-350. ¿Quiere mandarle mensajes de respaldo? Por supuesto, 0984-142-350. Arrancamos con el siguiente bloque, que es del tema político. Tema político, bueno, Paola ya, activista política, ¿cómo inicia el proceso ese para Paola Tamayo? Bueno, yo tengo desde mi casa siempre estuvo la política en la mesa del almuerzo, de la merienda, siempre conversábamos de tema político y siempre estuvimos pensando y queriendo el bienestar para la ciudadanía, el bienestar para el país, desde mi casa y desde mi familia. Luego yo me fui vinculando a la Revolución Ciudadana, casi desde los inicios, cuando yo estuve en la ciudad de Quito y conocí a algunas personas que me motivaron a ser parte de ese proceso. Luego ya vine a la ciudad de Guaranda y por casualidades de la vida llegué a ser delegada de la Asamblea Nacional. Digo por casualidades de la vida porque fue a través de amigos que me llevaron a este tema. No busqué yo ese trabajo nunca, pero creo que me desempeñé de buena manera. Ahora, el ¿desde tema, qué año estuvo ahí en la yo estuve en la desde de el 2011, me parece. Sí, desde el 2011 hasta el año anterior. Yo fui la persona que inició el tema de las casas legislativas aquí en la provincia y la que se mantuvo casi hasta que se termine el periodo de Gabriela Rivadeneira como presidenta de la Asamblea. De ahí renunciamos todos los que apoyamos a Gabriela en cierto momento y esperábamos que en un futuro que iba a dar la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana, todos estos temas iban a ir dando en beneficio de la ciudadanía, del pueblo, pero vimos que hubo un viraje hacia la derecha, a un tema neoliberal por parte del actual presidente de la República, a quien se apoyó desde la campaña, a quien se apoyó siempre, y se le vio siempre como un compañero más dentro de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, nos dimos cuenta todo este tiempo que no fue así. Es un tema muy complejo, división al interno de Alianza País, la ruptura que hubo dentro de Alianza País, al inicio no se quería aceptar, sin embargo, hoy es
evidente, hoy es ya notorio los dos frentes que existen, ¿no? Fue una ruptura, creo que se podría decir necesaria, porque por parte del ala gubernamental de ahorita no se respetaron los principios que nos llevó a ser parte del proceso de la Revolución Ciudadana, los principios ideológicos de izquierda, donde se privilegia al ser humano por sobre el capital, porque lo que se está haciendo ahora es todo lo contrario. Entonces las personas que estuvimos, los liderazgos nacionales también, que tuvieron la ideología, los principios y que estuvieron desde un inicio en el proceso de la Revolución Ciudadana, dijeron pues no podemos compartir esto, así nos ofrezcan el MIES, así nos ofrezcan de algunos casos que yo conozco de compañeros, compañeras del ámbito nacional, se nos ofrezca un ministerio, otro ministerio, nosotros no vamos a poder ser parte, incluso otras personas como, bueno, podría decir Ricardo Patiño, Paola Pavón, ellos renunciaron, fueron en un inicio parte del gobierno de la Moreno y luego renunciaron por estos temas que acabo de mencionar. Entonces, son temas álgidos, duros, muy lamentables en cierto sentido, porque fue un golpe duro al, no se podría decir a un golpe de traición a Rafael Correa nada más, porque Rafael Correa es el líder indiscutible de la Revolución Ciudadana, independientemente de que puedan ser afines o no a él, pero fue un golpe al pueblo, porque no se puso en práctica el plan de gobierno ganador en las urnas, ni tampoco se respetó lo que las mayorías del pueblo dictaron, ¿no? Que era la continuidad del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Entonces ahorita ya no hay una ruptura entre Alianza País y dentro de Alianza País. Más bien diría que ahorita hay un nuevo movimiento, un nuevo movimiento llamado Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana, que es el ala de ideología de lo que era antes País. Y las otras personas se quedaron en País. Dentro de la provincia, ¿cómo se originó el tema este? ¿Qué frentes hubo? ¿Hubo resistencia? ¿No hubo resistencia? ¿Todos se quedaron del ala del gobierno? ¿Quiénes están trabajando con Acuerdo Nacional? Lo que nos pudimos dar cuenta es que la mayoría de militantes, o que se decían militantes de País y de la Revolución Ciudadana en cierto momento, estaban simplemente por intereses personales. Porque si yo defendí un proyecto como la Revolución Ciudadana y ahorita soy parte de un gobierno neoliberal, lo menos que puedo hacer es decir no, me abro y me voy con mis principios y con lo que yo defendí todos estos 10 años antes, ¿no? Entonces hubo una ruptura aquí también en Bolívar y muy pocas personas en realidad de ideología nos quedamos frenteando el tema del movimiento Acuerdo Nacional. Puedo nombrar algunas personas, por ejemplo Lenín Sánchez Ortiz fue uno de ellos, también creo que estuvo aquí en este espacio. Él estuvo con nosotros, en Acuerdo Nacional, estamos yo, y si me pondría a nombrar a todos los compañeros que ahorita todavía están con nosotros, creo que me voy a olvidar de alguno y me van a hablar. Ahí mismo, ¡pum! Me van a hablar, han de decir que yo olvido de nombrarles. Pero hay muchos compañeros, incluso servidores públicos que están dentro de nuestra estructura. Algunos no tan calladitos. Otros sí un poco callados por el tema este de que les pueden despedir de su trabajo, pero nosotros notamos los grandes deseos de trabajar por el pueblo, los grandes deseos de seguir este proceso que cambió el país. Paola, ¿qué les dice a sus ex compañeros militantes de Alianza País? ¿Qué les podría decir? Bueno, nada malo, ¿no? Porque en realidad la ideología política es una cosa y creo que la amistad es otra. No, por eso le digo, ¿qué le diría a sus ex compañeros militantes de Alianza País nomás? O sea, porque me imagino que debe tener todavía amigos dentro que fueron de la línea correísta en su tiempo, pero ahora ya separados ideológicamente, ¿no? No, lo que les puedo decir es que como a mí ya cuenten conmigo y se les quiere mucho, se les respeta, independientemente de que no hayan respetado sus principios ideológicos. Es interesante, ¿no? La frontalidad ante todo creo que es una de las características que tiene el ser humano y por supuesto las mujeres guarandeñas, ¿da? Acuerdo Nacional, están en la recolección de firmas, ¿les van a dar paso?
Bueno, primero se nos quiso coartar mucho la participación desde los ámbitos nacionales. Como ustedes saben, está la justicia sesgada y puesta a dedo, está el CNE también en cierta forma aprobó incluso una consulta inconstitucional. Entonces, en ese sentido, todo se dio para poder coartarnos la participación al ala correísta, si se le podría llamar así, porque me parece que tienen miedo a que Rafael Correa venga y les vuelva a ganar otra elección. Entonces se dieron todos los pasos pertinentes para poderlo bloquear. Y ahora en el tema del Movimiento Acuerdo Nacional, primero nos llamábamos Revolución Ciudadana. Y se nos dijo en el CNE que no se aceptaba la solicitud porque Revolución Ciudadana está dentro de los principios ideológicos de Alianza País. Nos cambiamos luego al tema de Revolución Alfarista para que se nos acepte igual la inscripción del movimiento en el CNE. Tampoco se nos dio paso porque dijeron que el tema de Alfaro no tiene que ver con el movimiento actual de la Revolución Alfarista. Bueno, XX, pero la idea era poner pretextos. Entonces, al final hubo un plan B donde nos unimos a un movimiento llamado Acuerdo Nacional, que también son gente de izquierda y que apoya a Rafael Correa, a Jorge Glass, a Gabriela Rivadeneira. Entonces nos unimos todos y logramos inscribir el movimiento. Ahorita estamos en la etapa de recolección de firmas y estamos muy avanzados en ese sentido. Hemos recolectado firmas de aquí en varios cantones, de hecho hemos hecho varias mingas. El compañero gestor es el compañero Vinicio Ballesteros, él está encargado del tema de la gestoría, y en mi caso estoy encargada de la coordinación al tema nacional en conjunto con el compañero René Aguilar, que es un compañero joven de aquí de la provincia de Bolívar y que él también está coordinando conmigo el tema del Movimiento Acuerdo Nacional en la provincia. Paula, ¿cómo va el tema de la recolección de firmas acá? ¿Hay aceptación, no hay aceptación? ¿Hay resistencia como tal o no? Nosotros nos hemos dado cuenta que la gente se podría decir de adultos mayores hacia la tercera edad, son los que más resistencia tienen contra Correa, contra todos los logros de la década ganada y contra muchas otras cosas. Me parece que hay un sesgo en la información a través de los canales de televisión también, que pasan solo ciertas cosas que les convienen. Les convienen a las élites empresariales que son dueñas de los canales de televisión. Entonces ellos pasan todo en bienestar del actual gobierno y en desmedro de todos los logros de la década ganada. Entonces parece que las personas de esa edad, de ese rango de edad, que sería más o menos entre los 45 en adelante, años en adelante, miran mucho esos tipos de medios de comunicación, más no muchas redes sociales. Entonces, ahorita tenemos la ventaja, por suerte, que tenemos redes sociales y tenemos medios como este donde nos dan espacio para conversar, pero sin embargo en el ámbito nacional es una sola línea de comunicación la que se está manejando, tanto desde los canales estatales como desde los canales de los canales privados. Se privilegió recién en la ley, con la ley de fomento productivo, a las élites empresariales, entre ellos a Bananera Noboa, se les condonó deudas a Bananera Noboa, al Banco del Pichincha, al Banco de Guayaquil, que es Lazo el dueño, se le condonó deudas hasta Odebrecht. ¿Usted tiene deudas? Entonces, todos tenemos deudas, creo que en la vida, y me gustaría que a mí también me condonen las deudas en el Banco del Pichincha, en la cooperativa. No, o sea, no tengo deudas en el Banco del Pichincha, sino que es un ejemplo. Pero yo también me gustaría que los grandes grupos empresariales también me condonen las deudas, así como le condono el actual gobierno las deudas. Yo tengo 2.000 en X cooperativa, con LITEP, ¿no? Qué bestia, sí, terrible, terrible me parece la situación, porque todo va en contra del pueblo. Esa condonación de deudas, ¿a quién le va a perjudicar? Al pueblo, porque ¿de dónde van a querer sacar ese dinero? ¿De dónde van a tener que sacar? De ley va a ser a través de impuestos, a través de tasas, o a través de alguna cosa que ya se está haciendo, de minorar el aparataje del Estado y de muchos desempleo, porque está creciendo el desempleo mucho últimamente en el país. Se habla de persecución política, se habla de que actualmente los anteriores líderes de la Revolución Ciudadana en Alianza País están siendo perseguidos políticamente, ¿no? Pero eso no pasaba en el anterior gobierno con otros activistas políticos de oposición. Bueno, no, yo creo que ahorita es la persecución política está a la orden del día. La persecución política, bueno, ya lograron con un código derogado meter preso al compañero Jorge Glass. Y es lamentable porque es su familia en indefensión y hay muchas cosas difíciles que le toca pasar hoy por hoy.
También a Rafael Correa le buscan sindicalizar a toda costa, o sea, judicializar sería más bien la palabra, perdón, a toda costa. Todo el mundo dice que es un corrupto, que es esto, que es el otro, no todo el mundo, no cierta gente, un corrupto, XX, y es de Ripley, porque por lo que le están judicializando es por un secuestro lamentablemente de una persona que tiene muchos ¿cómo se podría decir? Juicios en su contra, hasta dentro de Colombia, de un país. Tiene, imagínese, tiene un juicio por atentar contra la seguridad del Estado, por injuria, por accidentes de tránsito, por insolvencia, deprecatorio, calumnia, aprehensión, embargo, XX. Bueno, no me voy a dedicar a hablar todos los juicios que tiene este señor y a darle fama, porque lo último que dijo justamente es que él va a ser candidato a presidente. Y que va a ser el único que le va a meter preso a Rafael Correa. Entonces, en base a eso, él va a ser presidente de la República. Y sería muy lamentable que la gente que tiene un poquito de información y de formación, creo que yo, educacional y política, piense que una persona así pueda ser alguien que nos represente. Yo creo que no, sería mucho más terrible de lo que ya estamos viviendo en el país. A lo mejor la percepción, y eso quiero preguntarte, Paola, la percepción... Tú estás afuera del gobierno en este momento, ¿no? Por principios, por ideología, estás en la otra ala, pero a lo mejor la oposición anterior, dentro de los 10 años cuando fue presidente Rafael Correa, no sentía lo mismo que sentías tú. No entendí esa pregunta. O sea, ahora estás fuera del gobierno, ¿no? Uh-huh. Estás fuera del gobierno. Uh-huh. La oposición durante los 10 años del gobierno Rafael Correa estaba en la otra ala, donde estás tú, peleando por los derechos, peleando por injusticias de lo que decía supuestamente la oposición, ¿no? La diferencia es que ahorita nosotros estamos peleando por los derechos de las mayorías consagrados en la Constitución. Estamos peleando por los derechos del pueblo, de la gente de clase baja, de clase media, para que no se les quite los derechos. En cambio, antes se perseguían simplemente la búsqueda de privilegios para las élites, que se les quitó en cierto momento a través de impuestos. XX, yo estuve presente cuando hubo la marcha en Quito de la... cuando se estaban opuestos, me acuerdo clarito, al tema de la ley de plusvalía, la ley de herencias y plusvalía. Y se servían gente de las élites de Quito, que iban con todas sus ropas ahí, y adelante les ponían a indígenas con palos a pegar a los policías, para que peleen por los derechos de las élites. Lamentablemente ahorita es todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que no haya el retroceso de privilegiar a las élites por sobre el pueblo. Entonces nosotros luchamos con luchas obviamente pacíficas, como fue la última marcha que se dio en Quito, y que estuvimos más de 20.000 personas en el centro de Quito gritando en contra del neoliberalismo, en contra del TLC, en contra de volver a las épocas neoliberales, donde tuvimos muchos retrasos que vivió el país y que se los logró sobrellevar o sobresaltar, se podría decir, después de los 10 años de Revolución Ciudadana, donde pudimos ver dignidad, especialmente en el ecuatoriano, que se recuperó. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a todas las noticias, a todo lo que se han enterado, a la ola de corrupción que hubo dentro del gobierno, a los millones de dólares que fueron saqueados en este caso? Hay sentenciados por esta ola de corrupción. ¿Cuál es la posición de ustedes al ver eso? Nosotros, como Movimiento Acuerdo Nacional, estamos totalmente de acuerdo en que se le persiga a la verdadera corrupción. Lo que no estamos de acuerdo es que se judicialice la política una vez más, que todo se haga respetando el debido proceso. Y no a través de, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, que tenemos un Consejo de Participación Transitorio puesto a dedo, tenemos jueces a dedo, tenemos fiscales a dedo, incluso un fiscal es el hermano del mismo presidente de la República, que no pasó por ningún concurso. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Lo que queremos es justicia real, porque en todas las épocas de la historia y todos los gobiernos del Ecuador ha habido corrupción. Un caso típico de la corrupción de aquí del país es el caso de Abdalá Bucaram. La mayoría de gente que tiene ya cierta edad se acuerda muy bien cómo fue el gobierno de Abdalá Bucaram, que fue una vergüenza para el país. Creo que ahorita estamos yendo peor por ahí, porque ahorita ya no tenemos la pichicorte del tiempo de Lucio Gutiérrez, ahorita tenemos la trujicorte, porque están haciendo todo
lo que realmente quieren para judicializar a los líderes de izquierda, porque esto no es solo aquí a través del en el país que está pasando esto. Esto ya se ha venido dando a nivel latinoamericano, con Lula da Silva, con Cristina Fernández de Kirchner, XX, y en el caso de Lula da Silva ya se le declaró libre recientemente. Por suerte también vemos un renacer, quizás que ya no la tendencia es a dar la vuelta de un gobierno de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda, sino más bien, por ejemplo, con la ganancia de López Obrador en México, pudimos darnos cuenta que la izquierda también puede renacer y está renaciendo, y no vemos que aquí sea tampoco la muerte de la izquierda, para nada. Nosotros estamos trabajando, tenemos una estructura en cada provincia y nosotros estamos trabajando para que se den cuenta de que la izquierda es el camino para que el país, para un mejor país. Renovación País, la nueva estructura de Alianza País, ¿cómo lo toma Paola Tamayo? La nueva estructura de Alianza País. Renovación País es la nueva imagen que está dando Alianza País como tal, ¿no? Si ellos le dicen, tiene que venir Paola a formar parte de nosotros, ¿cuáles serían Como le dije a Galito, yo me abrí del tema de Alianza País y me salí del, ¿cómo se dice?, en el CNE, cuando uno se inscribe... Me desafilié de Alianza País en cierto momento al darme cuenta que ya no cumplía los principios ideológicos. Entonces ahorita muy difícilmente yo voy a poder regresar allá, y muy difícilmente ellos van a poder venir a Acuerdo Nacional, aunque ha habido gente que se ha salido, que en cierto momento estuvo apoyando y ahorita anda haciéndole ojitos de Acuerdo Nacional, porque están viendo que se está de una u otra manera trabajando. ¿Ha recibido ustedes ya? ¿Usted es la vocera oficial? ¿Usted es la dirigente máximo de Acuerdo Nacional aquí en la provincia? No, como le decía hace un momento, tenemos dos coordinadores de la nacional, que es mi persona, que fuimos elegidos a través de las bases, y el compañero René Aguilar, es un compañero más joven que también es parte de la coordinación nacional. Pero también tenemos estructura provincial, donde tenemos compañeros que están dentro de la directiva provincial, se podría decir, y que puedo nombrar algunos: Luz Marina Quintana, Vinicio Ballesteros, Kelly Cacay, no recuerdo a todos, Jacqueline Verde Soto. Bueno, tenemos bastante gente que está dentro de la estructura provincial de la directiva. Me estoy olvidando de los compañeros de San Miguel, de otros cantones, ya me van a matar. De María Elena Ronquillo, de la compañera Blanquita Gaibó, del compañero Marquito de Mora, que son activistas súper fuertes del tema de la izquierda aquí, que nos hemos dado cuenta que ellos en sus principios son súper rectos, y que tienen su gente, y que esa gente está apoyando mucho a nivel de la provincia. Interesante, el compañero Jorge Bosques, me voy a olvidar de las naves, el compañero... No quiero que me maten. No quiero que me maten, por favor, compañeros, los que me estén escuchando. Hay mensajes, bueno, dice Jackie Verde Soto, todo nuestro apoyo a nuestra compañera Paola. Juan Carlos Valle dice, bien dicho, cómo confiar en jueces elegidos a dedo, ¿ah? Ahí mándales un saludito también. Un saludo a mi querida compañera Jackie Verde Soto desde aquí, desde Guaranda. Esperamos verla pronto por aquí. Ya vamos a tener una reunión con el movimiento para que venga. Al compañero Juan Carlos Valles, gracias por su comentario. Sí, justamente, eso es lo que nosotros también pensamos. Perfecto. Estimada Pau, llegamos ya a la parte final del programa. Interesante diálogo. Creo que es bueno tener la percepción, es bueno tener la reacción de la otra ala también, ¿no? Para tratar de que la gente tome su decisión, que la gente interprete, la gente piense, la gente de alguna manera ponga en una balanza y diga, bueno, yo me voy acá porque me conviene, pero no sea parcializada la información. Sí, lo que pedimos nosotros a la gente justamente es que contraste la información, que no escuche solo a los dos canales de televisión privados que existen ahorita, que son Teleamazonas y Ecoavisa, y también los canales del Estado, porque todos tienen una sola línea, sino también que contrasten, que miren redes sociales, porque hay muy pocos canales como Telesur, no recuerdo, que hay un canal que hace transmisiones en vivo a nivel de las redes sociales también, así que no están más pasando, y así nomás, que nos dan el chance de venir y expresar nuestros criterios y nuestra ideología política, sino que contrasten la información y que saquen sus propias conclusiones. Las obras de infraestructura de la Revolución Ciudadana están a la vista. Pueden ver, no solo vivimos de carreteras, como alguien me dijo, es que yo no como de carreteras, no como de no
come de carreteras, pues se transporta por las carreteras, y los productos que llegan a la mesa de uno también vienen por las carreteras, y no hay solo carreteras. Se devolvió la dignidad, hay escuelas del milenio y universidades públicas. Ahorita estamos ya en peligro de que la gratuidad en la educación y la salud se elimine. Lamentablemente, yo a veces digo, es importante, sería bueno, ¿no?, que este revés político que se dio a través del nuevo gobierno llegue a la gente y se dé cuenta y diga, no, pues, por lo menos, y hay gente que ya dice eso, dice, con Correa estábamos mejor, dice, con Correa, independientemente de cualquier caso de corrupción, estábamos mejor. ¿Por qué? Porque usted, cuando uno es padre de familia, a veces ni uno puede controlar, pues, a todos los hijos. Un presidente de la República lleno de ministros, de viceministros, XXX, lamentablemente uno tiene que dar cierta confianza a la gente para que actúe. Ahora, si esa gente traicionó los ideales, traicionó al máximo líder de la Revolución Ciudadana y ahí cometió casos de corrupción, bueno, que sean juzgados, pero juzgados de manera de una justicia transparente, no a través de jueces puestos a dedo ni a través de la actual Trujicorte. Muchísimas gracias, estimada Paola. En la parte final, ¿qué le dice a Guaranda? ¿Qué les puedo decir? Que, bueno, a ustedes primero agradecerles por el espacio otra vez, a los compañeros Radio Escuchas y que nos están viendo a través de las redes sociales, que contrasten información. Yo como artista, que por favor nos contraten a los artistas. ¿Cuál es tu número? De la provincia. Mi número es el 0980-413-785. Y otra a través vez, de mí, otra vez, hasta que 0980-413-785. Igual a través de mí se puede llegar también a los demás artistas profesionales de aquí de la provincia que tienen su carnet y tienen su trayectoria importante. Entonces sí nos gustaría que se canalice este tema y que toda la gente, la ciudadanía, se concientice de que los artistas también somos trabajadores, que es lo más importante. Y que necesitan también llevar el pan de cada día. Exacto. A la casa para mantener también. Exacto. A los guaguas que también comen, ¿no? Muchísimas gracias, estimada Paola. Muchas gracias. Y de esa manera llegamos a la parte final. 19:30, conversamos con Paola Tamayo. Ella es la activista político del Movimiento Acuerdo Nacional, la ala correísta. También es presidenta de la Asociación Profesional de Artistas de la provincia de Bolívar. Ya dejó sus contactos, dejó sus números. Nos queremos despedir, no nos queremos despedir sin antes anunciar que, por supuesto, a los gentiles auspiciantes que hacen posible que nosotros estemos aquí: la cooperativa Guaranda Limitada, el Guaranda Food Park, desde donde transmitimos, el Trigar Bar Restaurant y Gente de Guaranda, por supuesto. Llegamos gracias a la producción de Chascañahui Film. Agradecer a nuestro gerente Harold Naranjo de Radio Sonoritmo. La próxima semana nos vemos, nos estamos viendo nuevamente con un nuevo programa, un nuevo invitado, para seguir conversando aspectos locales, de aspectos regionales, de aspectos nacionales e internacionales también. Mi nombre es Galo del Pozo y nos vemos la próxima semana. Chau.